Hey, ¿tú eres Luigi? Sí. ¿Te eres de aquello? ¿Cuál es la clave? Curicu Takati. ¿Y el dinero? Ok, desaparécete. Bienvenidos a otro video. Como miran, vamos manejando de vuelta. Vamos para Los Ángeles. Vamos a subir todo. Yes. Vamos a tratar de trabajar un ratito. Estoy platicando con unos amigos, un muchacho de la iglesia, y él hace lo mismo que hago yo de Uber Eats, y dice que ahorita hay que aprovechar porque están saliendo muchos trabajitos y pues ya saben que nosotros necesitamos hacer dinero. Pero vamos a intentarlo, también tenemos que cuidarnos, tengo que cuidar a mi esposo porque... Pero no es de contacto, creo que lo vamos a recoger en el drive-thru y no vamos a tener contacto con persona. Lo vamos a dejar así afuera de la casa. Ya, yeah, so vamos a intentarlo, queremos probar a ver qué pasa. Tampoco es que vamos así como antes, ¿verdad? No. Vamos a cuando podamos, no vamos a exponer tampoco a las niñas ni nada. No. Y pues ahora como no trabajó la mamá de mi esposo, y hay tiempo, se queda con una y la otra se va, cuéntate a dónde iba, la otra se va a ir con mi mamá. Ahí está mi bebé, miren qué bonito. Y ya empezó a llover. So, miren qué bonito se mira allá. Miren qué bonito se mira Los Ángeles, está empezando a llover, pero miren para allá. Allá está Los Ángeles. Y no está tan, no hay mucho tráfico el día de hoy. No. Como otras veces, ya llegamos rápido en 24 minutes. So. Ya. Yeah. Y otras veces hacemos casi una hora. Sí. So, vamos a ver qué pasa, guerreros. Nos van a acompañar. Mire cómo está el DMV. Aquí el motores y vehículos. There must be sick people there too. People don't care. Sí. Tanta gente que hay ahí es para motores y vehículos. Ustedes se dieron cuenta, la gran línea. O sea, hay montones de personas. O sea, se puso oscuro aquí. Gran habladera que se pone a ser el presidente y no hace nada al final. I'm sorry, but it's true. Lo mismo repitió y hizo un, estuvo un meeting ahí en las noticias y en los canales. Y no hacen caso. Yo no sé por qué no cierran a lugares así. I mean. Son lugares públicos. Lo que pasa, ok, miren, cerraron escuelas y todo. O sea, es nacional de que that's cerraron state, todo. Right? Yo sé, mi amor, pero no es una, ahorita todavía no es obligatorio. Ahorita no es obligación, ya cuando ya digan, ok, ¿sabes qué? Es obligatorio. Obligación porque el presidente dijo no más de, ahora es más de 10 personas. ¿Y por qué está abriendo esto? Exactly, they should listen and close it. Ya. Yeah. Pero eso es del estado, no es del gobierno. Sí, es obligatorio, ¿no? ¿Por qué lo dijo? No sé. Pero bueno, ni modo, nosotros no podemos hacer nada, guerreros. Quiero a mi esposa recoger. You want that one? Yeah. Yo no sé por qué está abierto ahí. Todos lados está abierto. Es peluquería. Es que aquí no se encasa en Los Ángeles. Está lleno aquí en Los Ángeles. Aquí anda el suegro con nosotros. ¡Saludos, suegro! Aquí andamos. Hello. Lo trajimos a trabajar porque está aburrido ahí en la casa de cuarentena. Cuarentena me tienen, solo soy hambre. Puro comer los frijoles, va, suegro. La carnita. Carnita con frijoles, qué rico. Le mixtea carne con frijoles, luego frijoles con carne y frijoles con queso. Así le mixtea, ¿va, suegro? Sí, así. Pero aquí andamos al suegro. Nos está saliendo viajecito. Mi esposa está usando guantes. Y por lo menos solo para entrar allá en los lugares, porque por si hay una gente la tosiendo o algo, se pone su mascarilla. Yo cargo guantes. Vamos a cuando lleguemos a entregar, solo voy a dejarlo ahí en la puerta. Y me voy, y pues si están las personas afuera, pues saludamos, así, ¿verdad? Pero vamos a tener precaución. Estamos aquí grabando, que vamos a andar hoy día con el suegro. ¿A suegro? ¿Cómo sí. se ha sentido? Muchos se están preguntando cómo sigue usted. Pues mejor un poco bien. Uh-huh. Aunque miedoso de este que habían dicho que está el virus. Y lo peor que a nosotros nos afecta, porque por ejemplo, a mí me dijeron que tengo huesos de 80 años, ya soy un anciano, y los ancianos ya ni los quieren ver en las clínicas, a mi esposa le dijeron. Ya. Yeah. ¿A usted le han cancelado varias citas, pa' suegro? Sí, me han cancelado las citas.
¿Pero le han dado medicina? Sí, ya la tengo ya. Ok, pues. Pues sí, aquí andamos con el suegro. Vamos a andar viendo a ver qué grabamos, guerreros. Ahorita mi esposa fue a traer el primer viaje que nos salió. Dijeron que nos iban a dar $7.70 por ese viaje. No sé a dónde vamos a ir. Ahorita les grabamos. El last and sign de Hollywood, Bonito, ¿verdad? Se mira claro, allá está. El sun está alumbrando el Hollywood sign. Sí, se mira bien bonito. Para los que no miran, ahí está. Ya se mira. Pues nos dijeron que nos iban a dar $7 con 50, con 70 centavos, así que vamos a ver. Aquí vamos seguro, la comidita. Ahí va el guerrero a dejar la comida. Lo voy a dejar ahí afuera. Leave it right there. Uno nunca sabe. Bueno, aquí podemos ver que todavía anda gente afuera, en las calles, aunque esté lloviendo. Yo no miro alertada a la gente. ¿Y tú? People don't care, especially in Hispanic. O sea que sí. ¿Qué opina usted, suegro, de eso? Pues yo veo aquí que está normal y todo. Hasta las licores están abiertas. ¿O que sí? Sí. Pues dice que los que toman, dice que no tienen miedo de que se contagien porque pues el alcohol dice que tira todos los gérmenes. Quema el hígado. Ajá. Ya, pues están viendo que todo está normal. Está lloviendo. Y pues, o sea. Más gente, mira. ¿Va que sí? Ay, Dios mío. Pero bueno, aquí andamos, guerreros. Aquí vamos a dejar otro deliver. Y así que pues ya va el segundo del día de hoy. Gracias a Dios está saliendo trabajito. ¿Te ha ido el día de hoy? Ha estado bien, ando con el guante, con el cubreboca, y pues, ya aquí hay mucha gente, están como, hay menos que los usual, pero hay todavía gente. Yeah. Y mientras no digan que se tienen que quedar. Obligatorio, hasta que no digan que es obligatorio, pues yo pienso que. Uh-huh. Que la gente todavía va a andar para ir para abajo. Y pero lo que sí estamos haciendo es, yo tengo la opción de escribir y cuando voy a dejar algo, porque la gente todavía quiere la comida like en la puerta y no sabemos si están enfermos, por qué no salen. So yo les escribo, les digo, ya estamos aquí, por favor vamos a dejar la comida afuera, ahí en su puerta, y por nuestra protección y la de ellos. Ya. Pues han salido, ¿verdad? Sí, están cuando pues voy y lo entrego y ya están afuera. Sí, porque sí, eso sí me da, no sé, me da miedo. Ya, sí, porque pues en el trabajo pues obviamente están bien. Ahí viene el suegro, es que venimos a hacer un mandado. El suegro quiso pasar aquí a un lugar. So aquí vamos, así que estamos bien. ¿Todo bien, suegro? ¿Ah? ¿Todo bien? No está bien, pero... ya lo puedo vomitar. Ay, no, que me voy a dar el dolor cuando grupo. Pushing the past again, no. You know my little triggers keep on triggering them all. I've had enough of this, oh. Our timeline's getting worn out when we're going back and forth. We face it, keep on paper chasing.
guerreros, ya regresamos a casa. Gracias a Dios nos fue bien. Quería pues explicarles algo, por eso estoy acá. Si ustedes miran esto, yo lo puse en una foto, no sé si se acuerdan. Ok, este tiene 30 rollos de papel. Este son servilletas para cocina, los que se usan, ustedes saben, lo usamos también para limpiarnos y todo eso. Entonces, estos no es como la gente dice, la gente me estuvo criticando, me estuvo diciendo que yo soy de las personas que me llevo todo de la tienda, que por qué no le dejé a la demás gente. Esto es, cuesta conseguir ahora. Y yo no soy de las personas que me lo llevé todo, como la gente dice. Dicen que nosotros somos los que estamos influyendo para que vaya la gente a traer todo lo de la tienda. No, yo no soy de esas personas. Hay personas que sí llevaron de estos, llevaban un montón, llevaban hasta 6, 7, hasta 10 de estos, ¿verdad? Pero yo, nosotros solo tenemos uno. Yo no sé por qué me están criticando tanto. Más aparte leche, por si no encontramos leche. Agua, por si no encontramos agua, pero esto apenas nos puede alcanzar para mi familia y yo. O sea, es algo poquito. No es como la gente dice, ustedes son de los que se llevaron todo de la tienda. Por favor, gente, si no saben, mejor no critiquen. Hola, guerreros. Vamos a estar haciendo con las niñas. ¿Qué van a hacer? Pastel. ¿Pastel de qué? Banana. Banana. No, no banana. We don't know. It's a surprise. ¿De queso? Queso. Y pues le están quitando los, estas son cookies de limón, pero le están quitando el limón y solo van a usar esto. And more cookies. So that's the first step, right? Mm-hmm. Esto no, esto se tira, no lo van a estar usando. Y okay. Esto sí, solo necesitamos más cookies sin el frosting. Don't eat it. Boya pusimos el queso fresco, el huevo, un huevo y el polvo de hornear. Y ahorita vamos a echarle la crema esta condensada. Y ahora vamos a echar la leche condensada. Vamos a estar mixteándolo. Oh, y le vamos a echar el butter. Margarina, ¿eh? Uh-huh. Ya, margarina. Ahora se le echamos. Y se va echando poquito a poquito, no todo de un solo, ¿eh? Y eso no lo hacen los niños porque más tarde es que sí. Tirarlo todo. To drive.
Hoy vamos a meterlo a 350 por ¿cuántos minutos? Unos una media hora, lo chequeamos. Ya, en una media hora, lo vamos a chequear cómo está. Y pues si se le hace unas bolitas, ahí hay que estar chequeándolo, hay que reventárselo para que no, mira, que salga bien. Y después lo van a decorar las niñas con... ¿Qué es esto? Hacen bolitas y hay que irse rompiendo. ¿Mm? Oh, ya cuando se hace así, se les rompen las bolitas. Sí, ya está goleando, rompáselo. Okay. Cuidado, se quema. Con pícalo. Pícalo, mamá, sí. No, es las bolitas. Ya casi está, miren, guerreros. Uy. Hay que abrir un poco más. A ver, ¿cuál es el fasting? ¿Fasting? No, fasting no. Se pica para que... Ajá, ¿eh? Para que esté recto. Ajá. Ahí está. Bueno, y ahora se va a decorar esto con peaches. La frutita. Peaches. Primero. No, ahí no hay beta aquí. Durazno se llama eso en español. Durazno. Espérate, mamá, espérate, Natalia. Ok, ¿qué hay beta? Ok. ¿Ya? ¿Qué atrás? No. Ahí está. ¿Ahí está en la sí. Okay. Ok, ahora el otro. You look like a rainbow. Perfecto. Perfecto. Ahí quedó. Ahí quedó.